pues las posturas de diversos colectivos, de varios organismos que pues buscan a sus seres queridos, a las personas desaparecidas, y están ya cansadas las personas que integran estos grupos, estos colectivos, de que las autoridades pues no les hacen caso y tienen planeado pues hacer manifestaciones para ver si logran que haya empatía por parte de las autoridades. Para pues hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto a Paulina Landeros, de Red Jóvenes Buscadores de Jalisco. Paulina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Bien, muchas gracias por el espacio. Nos da gusto, Paulina. Gracias por platicar con nuestra audiencia. Platícale precisamente a la audiencia cuáles son los planes, los proyectos que tienen para ver si hacen reaccionar a las autoridades. Te escuchamos. Pues, de hecho, nosotros vamos a tener una brigada de búsqueda que es de Madres Buscadoras de Sonora. Viene la señora Cifreores. Y pues más bien desde En Busca de Paz estamos acompañándole. Van a estar presentes las Madres Buscadoras de Jalisco en esta brigada de búsqueda que se realizará empezando mañana. El punto de reunión es a las 8 de la mañana en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Y pues es una brigada que se va a hacer el fin de semana, el 15, el 16 y el 17, que lamentablemente pues se hace de manera independiente porque no se tiene el apoyo de Comisión de Búsqueda Local. Es por eso que pues viene la señora Ceci Priores de Madres Buscadoras de Sonora a acompañar a estas Madres Buscadoras de Jalisco que buscan a sus desaparecidos. Y pues nosotros como jóvenes hay dos como colectivos que van a estar presentes, que son los Jóvenes Buscadores de Jalisco y pues nosotros En Busca de Paz, que también vamos a estarles acompañando. Lina, ¿tienen identificados ya los puntos en los cuales realizarán las búsquedas? Esa información la manejamos con mucha cautela. Sí, se entiende. Y tratamos de ser muy cuidadosos, pero sí vamos a estar trabajando en Tlaquepaque, en Tlajomulco y en Zapopan. Esas son las áreas en las que vamos a estar trabajando, acompañando a Madres Buscadoras de Sonora. Llama la atención, Paulina, o no sé si ustedes como jóvenes, porque cuando hacen este tipo de búsquedas había como que municipios muy señalados, muy focalizados, pero que ahora hagan búsquedas en el municipio de Zapopan lleva otro mensaje para la población, ¿no lo crees? Sí, creo que lamentablemente pues esto nos alerta a que ya no es solamente de municipios, la cantidad de desapariciones que vivimos en Jalisco es brutal y es por eso que pues cada vez se va extendiendo más el rango y ya no es solo Tlajomulco como se trabajó en las primeras brigadas de búsqueda en la que estuvo Madres Buscadoras de Sonora presente, sino cada vez son más municipios, como es el caso de Tlaquepaque en esta ocasión y pues Zapopan. Oye, Paulina, ya nos mencionabas con antelación que llevarán a cabo esta nueva búsqueda, estos 3 días de búsquedas, pues nada más por parte de las brigadas, acompañados, por supuesto, y bien cobijados por las Madres Buscadoras de Sonora y todo su expertise, pero cero participación de la Comisión de Búsqueda. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que les responden cuando solicitan este apoyo? Lo que pasa es que pues bueno, ellas metieron su escrito solicitando, de hecho para primeros de julio, esta brigada de búsqueda y pues ante la negativa de la comisión, pidiendo que sea con un mes de anticipación, pues lamentablemente las cosas no funcionan así. No podemos caer en esta burocracia y en esta institucionalización en la que pues los tiempos, nuestros tiempos no son de ellos. La señora Cecilia Flores pues tiene ya otros compromisos y es por eso que no puede
seguir como las peticiones o recomendaciones de comisión de búsqueda local con un mes de anticipación, pues realmente ella ya tiene otros compromisos a lo largo de la República y sobre todo el principal compromiso que es el de seguir buscando a sus hijos. Uh-huh. Paulina, en las primeras búsquedas personal de esta comisión, ¿de qué manera les apoyó? Las primeras búsquedas estuvieron presentes durante las brigadas de búsqueda, en cuestiones de transporte, también en cuestiones de inclusive seguridad. Esta vez, en esta brigada de búsqueda es diferente, todo ha sido totalmente autogestionado. El transporte se consiguió por medio de Jóvenes Buscadores de Jalisco, ya que pues la líder tiene desaparecida a su mamá, que era miembro pues del cuerpo de la policía municipal. La seguridad también se gestionó porque la señora Ceci pues tiene su mecanismo de protección. Entonces, las comidas las estábamos gestionando en Busca de Paz y también varias compañeras de Madres Buscadoras de Sonora, digo, de Jalisco, perdón, pues han también gestionado apoyos porque saben que han pasado días en los que podemos no comer por estar en búsqueda. ¿Sabes por qué me parece importante que le cuentes esto a la audiencia, Paulina, de cómo personal de la comisión les respondió en los primeros trabajos y que ahora les diga, oye, avísame con un mes de anticipación? Pues no es la primera vez que les solicitan precisamente que participen y les apoyen, ¿no? Así es. La verdad es que pues creo que este cambio de comisionados ha sido algo en lo que lamentablemente se han llevado a varios de los colectivos, nos han llevado a varios de los colectivos de búsqueda. Ahora sí que, pues, como un efecto o un daño colateral. ¿Por qué? Porque estuvimos sin comisionado, ahora tenemos un comisionado, pero pues ahora nos está pidiendo con un mes de anticipación los oficios, cuando pues creo que todos los colectivos de búsqueda sabemos que lamentablemente no funcionan así las cosas. No, y cuando en realidad más bien de la propia comisión lo que se esperaría es que estén realizando búsquedas hoy, mañana, pasado y todos los días del año. Es decir, más allá de oficios para programarse, tendrían que estar haciendo la chamba de manera permanente. No puede esto programarse desde una visión burocrática. Oye, Paulina, ¿solamente desde la comisión de búsqueda esta respuesta o también están enfrentando lo mismo por lo que refiere al acompañamiento que resulta pertinente y se ha dado en otras ocasiones por parte de las corporaciones municipales? Bueno, pues como comentaba, la verdad es que esta vez por medio de Jóvenes Buscadores de Jalisco es que se están gestionando el apoyo de la Policía Municipal de Guadalajara, porque hay una implicación directa por el caso de la mamá de Cristian Muñoz. Entonces sí se ha recibido un buen apoyo en esta ocasión, pero bueno, pues es que la verdad es que nos ha tocado un poquito de todo. Uh-huh. Ocasiones en las que no llegan la seguridad, ocasiones en las que una vez nos pasó que la Guardia Nacional literal llegó y después se fue. Cuando era lo que estábamos esperando para arrancar la búsqueda y pues nos tocó hacerlo sin Guardia Nacional. La verdad es que hemos tenido una y mil experiencias muy diferentes. Uh-huh. Paulina Landeros, ¿qué otras acciones tienen en mente para tratar precisamente de que la autoridad sea más empática? ¿Van a hacer manifestaciones, algunas marchas o eso no lo tienen en mente por lo pronto? Pues la verdad creo que lo que principalmente tenemos en mente, y esto ya lo voy a hablar como en Busca de Paz, que pues es
ahora sí que soy la fundadora de En Busca de Paz. Nosotros lo que queremos es buscar, eso es principalmente lo que queremos, y creo que lo vamos a hacer con o sin ellos, que es algo que también estamos demostrando. Estamos haciendo su trabajo, lo mínimo que podrían hacer es sumarse, porque es algo que ellos deberían estar haciendo, y que al no hacerlo ellos, pues nosotros estamos entrando al kit, ¿no? Pero de hecho, después de acompañar a esta brigada de búsqueda de madres buscadoras, que será el 15, 16 y 17, En Busca de Paz tiene pues su brigada de búsqueda programada, que es desde el 18 hasta el 24, y también lo vamos a hacer sin comisión de búsqueda local, y acompañando a las familias y con el compromiso de también acompañarnos entre nosotros. Para esta brigada de búsqueda de En Busca de Paz tiene la Fundación Internacional Todos Somos Erika Ríos. Ajá. ¿Sabes por qué te pregunto, Paulina? Porque hay otros colectivos que también ante la desesperación, igual que ustedes, como los jóvenes y madres buscadores de Jalisco, de Sonora y de otros lados, pues digamos que tienen otras maneras de reaccionar o de tratar de que la autoridad haga su trabajo, porque pues para eso está, para que lo haga. Bueno, de viajar a la Ciudad de México, de buscar a legisladores, de poner fichas con la información de sus desaparecidos por la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, manifestaciones los domingos, porque es cuando más pueden los papás. Por eso la pregunta de si por parte de ustedes de jóvenes buscadores habría otra manera de presionar como marchas. Pero entonces, en síntesis, ustedes es acompañamiento y buscar, como dice la misma palabra, ir a los lugares donde tienen información para llegar, digámoslo con sus letras, a las famosas fosas clandestinas. Nosotros desde En Busca de Paz lo que hacemos es trabajamos de la mano con Back Home para generar las fichas de los desaparecidos, y pues obviamente les acompañamos a las familias en los procesos de si ya pusieron su denuncia, que por favor quiten sus números particulares al momento de que hacen sus fichas para que no reciban extorsiones. Entonces les asesoramos al inicio, mientras que se generan las fichas de búsqueda por parte de Back Home y En Busca de Paz. Algo que también hacemos pues son las brigadas, tanto en campo como en vida, acompañar a otros colectivos. Eso es lo que principalmente hacemos en Busca de Paz. Constantemente estamos acompañando a diferentes colectivos, y ellos lo saben, que más allá de los colores, de las camisas, de los pisos políticos, de muchísimas cosas que a veces pueden dificultar esta unión entre colectivos, nosotros le hacemos honor al nombre, en el sentido de decir, venimos en busca de paz y venimos a buscarles y acompañarles en este proceso tan doloroso por el que están pasando. Así es. Pues Paulina, por nuestra parte agradecidos, y bueno, por supuesto que en el acompañamiento como medio de comunicación a estas labores que estarán realizando a partir de mañana, por supuesto que con todo el seguimiento y al pendiente. Esperemos pues resultados favorables y esperemos también reaccionen las autoridades como debe de ser ante las circunstancias. Paulina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por generar estos espacios. Son muy importantes y nos dan una visibilidad que es necesaria. Así que agradecerles a ustedes. Muy amable, Paulina. Gracias. Hasta pronto. Y nosotros con esto nos vamos a la pausa. Tenemos todavía mucho más, así que acompáñenos.